Es un festival de 2 días, el cual se está llevando a cabo a través del gobierno municipal que preside la licenciada Carmelina Cantú Rosas. Y estamos integrados aquí o realizándolo de manera integral varias instituciones gubernamentales, entre ellas la Dirección de Turismo, que está a cargo del montaje de altares, el DIF, que está a cargo del concurso de Catrinas, y nosotros como Dirección de Arte y Cultura, estamos a cargo de todas las actividades artísticas de este festival de 2 días. Iniciamos aquí, en la Explanada de la Independencia, con una serie de actividades que fusionan la danza, la poesía, la narración oral, el teatro y la música. Y a la par de este evento, estamos realizando otro al poniente de la ciudad, en la Colonia del Progreso, dentro de reservas territoriales. Y ahí también tenemos altares, concursos de catrinas comunitarios y actividades también artísticas que fusionan todas las disciplinas de las bellas artes. Mañana, día 2, tenemos también 3 actividades simultáneas, una en la Plaza de la Libertad, donde estaba anteriormente ubicado el penal, de la Loma, que le llamaban. Ahí tenemos una actividad de motoristas, caracterizadas de catrinas con baile urbano. Van a interpretar ahí, por ejemplo, también van a interpretar ahí todo el cuadro dancístico de Thriller, de la canción que interpretaba Michael Jackson. Tenemos a la par, en la Alameda de la Mujer, a las 6 de la tarde, tenemos una actividad de danza folclórica o danza autóctona, que funciona a varios tipos de danza, a la usanza del sureste mexicano, con la temática del Día de Muertos.